Les invitamos a ingresar al centro de este foro para dar inicio a esta actividad que nos complemente para hoy. Bienvenidos, bienvenidas al Hall de Extensión de la Universidad del Biobío. Hoy día con una actividad que no es de nuestra dirección, pero que de todas maneras tiene que ver con la cultura, con el arte, tiene que ver con el compromiso comunitario para reunirnos, para compartir y por sobre todas las cosas, para apreciar el trabajo que en un proyecto que se llama ADAIN 2093, hoy día nos permite conocer el trabajo final de un curso de fotografía. Esta iniciativa es conducida y realizada por la unidad, la Dirección de Formación Continua. Y para contarnos en qué consistió, qué es lo que se consiguió, quiénes fueron los beneficiados, dejo con ustedes al director de Formación Continua, el doctor Sergio Vargas. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que todo, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y a la vez darle la bienvenida a la inauguración de esta muestra fotográfica que corresponde al trabajo final del curso de fotografía digital avanzada. Este curso se embarca en lo que fue la ejecución del proyecto ADAIN 2093 del Ministerio de Educación, cuyo objetivo era fortalecer la vinculación con el medio, construyendo una gestión cultural y artística desde la Universidad del Biobío hacia las regiones del Biobío y Ñuble en su carácter bioregional. Como Dirección de Formación Continua, nos sentimos muy contentos y agradecidos de haber participado en este proyecto, principalmente en poner a disposición de la comunidad tres cursos que tuvieron distintos niveles: un curso de fotografía digital, iniciación a la fotografía digital, un segundo curso de fotografía digital intermedia y el curso de fotografía digital avanzada, que es justamente el curso que da origen a esta actividad que podemos ver. Desde este punto de vista, como Dirección de Formación Continua, estamos contribuyendo al fortalecimiento de la educación artística y sobre todo a la puesta en valor de las actividades artístico-culturales que desarrolla la comunidad y que de la universidad. Como universidad pública y estatal, la Universidad de Biobío, ¿cierto?, es parte de nuestro quehacer fomentar e incentivar no solo el desarrollo de las habilidades tradicionales, habilidades disciplinarias, sino que también nos interesa sobremanera relevar el rol que tiene la cultura y el arte en nuestra comunidad y en nuestro entorno, y sin duda este tipo de actividades contribuyen a ese propósito y a ese objetivo. También creo necesario destacar que estos cursos estaban dentro del proyecto y por lo tanto fueron cursos gratuitos, no tuvieron un costo para la comunidad, y eso también nos permitió tener un mayor alcance. La suma de estos cursos completó 117 participantes, lo cual no es menor, ¿no? Y también el hecho de que estos cursos fueron dictados de manera virtual nos permitió aumentar la cobertura. No solamente tuvimos participantes de Concepción o de Chillán, que son de las sedes de la universidad, sino que también tuvimos participantes de La Serena, de Santiago, de Granma, de tipo nacional. Quiero también en esta instancia agradecer a quienes han participado en la organización de esta actividad, especialmente a Valeria Concha, de la Dirección de Formación Continua, y también al permanente apoyo del Departamento de Extensión, quienes han hecho posible que hoy día estemos reunidos en la inauguración de esta exposición. Espero que sea una instancia de provecho para toda la comunidad, para la universidad, y por supuesto la primera de muchas otras que podamos juntos.
el profesor de este curso de fotografía, don Daniel Santiago. Bien, buenas tardes. Muy agradecido de la instancia de la dirección de Ciencia y Tecnología y de la dirección de Formación Continua que generó la posibilidad de hacer esta exposición. Y parte diciendo que en realidad cualquier cosa que iba a quedar corta de la fotografía siempre nos sorprende y en realidad es increíble. Entonces, pero tengo que agradecer a quienes participaron, a la constancia en un curso de esta manera virtual, después de años de trabajar de esta manera de forma virtual y de haber quedado con, todavía en 2022 con ganas de hacer todavía el curso online. Fueron muy constantes, hicieron unos trabajos increíbles. Todo esto es lo que ustedes ven acá, pero con una pequeña fracción, puedes confirmar con ellos. Hicieron mucho trabajo y eso es solamente el cierre, pero tienen mucho trabajo asociado. El curso tenía tres niveles: iniciación, fotografía intermedia y fotografía avanzada. Nosotros podemos pensar qué es lo que significa cada uno de ellos. De hecho, nos preguntamos cuando estábamos formulando los programas qué debería ser un curso de fotografía intermedia, avanzada, inicial. Y de hecho, los mismos participantes, cuando llegaron al curso avanzado, no sabían que iban a terminar haciendo un ejercicio como este. La fotografía es un medio de expresión y es justamente lo que probamos con ellos. Y mediante esta técnica, que es un ensayo fotográfico. Normalmente estamos asociados también a la imagen por medio de redes sociales, donde tenemos aproximaciones tanto de modo de expresión como de modo de percepción, mediante monosílabos o reacciones que nos permiten mucho conectar de manera profunda, como lo puede hacer un ejercicio como este, que es un ensayo. Donde ya no solamente la intención es registrar algo que ocurre frente a nosotros, sino que nosotros también poner una postura frente a lo que está ocurriendo y lo hacemos mediante lenguaje visual. Es increíble lo que pudieron hacer, los felicito, es un trabajo increíble que pudieron realizar en tan corto periodo. Fueron, normalmente los cursos tenían un periodo cada nivel de poco más de un mes. Así que imagínense que el trabajo que hicieron acá es de tres semanas, ¿vale? Así que es bastante valorable en el, y esto ligado también con cada responsabilidad de cada uno de los profesores. Así que felicitarlos, agradecer nuevamente a quien nos acoge, que es la dirección de extensión, y a quienes hicieron posible esta muestra, que es la dirección de formación continua y el apoyo de Valerio también, el director y todo el equipo. Así que gracias, señora Andrea, también que está preocupada aquí de hacer la transmisión, porque efectivamente los expositores están acá en gran medida, pero hay una parte que no está, que está en Santiago, incluso hay una que está en España, que podrá ver aquí. De todas maneras, va a quedar grabado, le damos un saludo y un reconocimiento también a todos los que participaron. El formato es un ensayo fotográfico, no es solamente la portada y la fotografía que ustedes ven, por eso que está al final de la serie de fotografía un código QR. Ahí van a ver. Y lo pueden hacer durante todo el mundo. Escanear el código los va a llevar a una plataforma en Cianopatra, donde van a ver todos los ejercicios en extenso y tienen la oportunidad también de comentar, porque son planteamientos que ellos hacen, observaciones sobre su entorno, posturas que tomar, y muy se completaría muchísimo y sería muy provechoso que ustedes también pudieran responder a esta inquietud que están planteando. Los invito como para que puedan comentar también en esta. Muchas gracias, Manuel. La imagen dice más que mil palabras, profesor, por eso cuesta describir cada una en tan poco tiempo. Y por supuesto, esta exposición nos da la posibilidad de encontrarnos con quienes fueron beneficiados con el curso, encontrarnos con colegas que vienen de administración, de desarrollo estudiantil, y eso es muy, muy gratificante también, estimado director Sergio Vargas. Es un buen motivo para encontrarnos y es una buena oportunidad también para compartir. Nosotros, desde la dirección de extensión, vemos fotografía en esta sala, y acabamos de levantar una exposición de pintura,
Esta tarde tenemos a las 7 de la tarde en el Instituto Norteamericano un concierto de piano y tenemos un recital de piano. La diferencia es conciertos diálogo. Entonces, cuando hay más músicos presentándose en un concierto y cuando uno solo, hablamos de recital. Y el día viernes a las 19:30 en el Centro Español tenemos un recital de piano. Esta es la semana del piano, de una manera que quienes han tenido fotografías, quizás pueden ir a hacer fotografías con que van a dar experiencias distintas y que van a quedar para cada uno como gratificante lo que aquí, como experiencia auditiva, también va a ocurrir. En esta parte se ha nombrado ya a Valeria Concha, ella ha estado coordinando, haciendo las actividades de periodismo. A quienes estaba planeado, las palabras de Valeria, el director y el profesor. No tengo nada más que decir, un gusto, les agradezco a los expositores que se vieron en el tiempo, que es complicado cada semana. A mediodía tomaste, pedir permiso en el trabajo para poder participar, que no esto fue esto igual para ustedes. Y gracias a ustedes, así que les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo. También a Eusebio, porque apoyó la iniciativa desde un principio y hizo todo lo posible para que también se lograra. Al profesor, pues nada más, el profesor, disculpe, porque lo monté mucho tiempo con los tiempos y eso, pero eso también se logró gracias a usted. Y espero que la disfruten, que les guste mucho, que puedan venir con su familia, porque eso va a estar esta semana. Y nada, espero que lo encuentren mucho, eso fue gracias a ustedes. Nosotros todos trabajamos en bambalinas para que pudiera funcionar. Y les quito más tiempo porque ahora tenemos un corte. Así que damos inicio a este instante para que puedan compartir y también comentar con el público sobre el trabajo. Muchas gracias. Bueno, no quiero yo interrumpir este espacio entre Valeria y el corte. Qué bueno que hemos podido reunirnos, de verdad, compartamos lo más que se pueda, estamos iniciando el año, todavía faltan los abrazos, y ayúdenos a que muchos se entreguen esta exposición para que puedan venir a nuestra universidad, vengan a conocerlo. Esto va a ser una exigencia para todos, para la intercomunidad mancomunitana, en general yo creo, y para la región del Río Bío, porque no, nuestra universidad está empeñada en un proyecto que se llama Parque Urbano, y estas iniciativas van a fortalecer grandemente lo que va a ocurrir con el entorno al campus, con nuestra región, en relación a lo que es la universidad, van a poder ir descubriendo, compartiendo, y sobre todas las cosas que se dan. Así que yo también me sumo a todos.